La NASA está por crear un punto 10.000 millones de veces más frío que el vacío del espacio. Esto lo logrará a través de la nueva instalación Cold Atom Lab, que usará para el estudio de gases cuánticos ultrafríos en el entorno de microgravedad en la Estación Espacial Internacional. En el entorno de microgravedad, los astronautas pueden lograr tiempos de observación de más de 10 segundos y temperaturas por debajo de 100 pico Kelvin. Esto desbloquea la posibilidad de observar nuevos fenómenos cuánticos. De acuerdo con la NASA, este nuevo trabajo científico es un experimento pionero para futuros sensores cuánticos basados en átomos refrigerados por láser, los cuales permiten mediciones precisas de una amplia variedad de fenómenos. CAL realizará una temperatura 10.000 millones de veces más fría que el vacío del espacio, luego usará láseres y fuerzas magnéticas para ralentizar los átomos hasta que queden casi inmóviles. Los resultados de esta investigación podrían dar paso a una serie de tecnologías mejoradas como sensores, computadoras cuánticas y relojes atómicos empleados en la navegación de naves espaciales. Notimex.